Esta invitación, una invitación a sentir muy profundamente nuestros ancestros, los más antiguos que tenemos, con los que compartimos la tierra, la naturaleza, con los que compartimos una manera de habitar el mundo, pero de los cuales la historia nos ha alejado profundamente. Y justamente estamos aquí para que nosotros que hacemos historia hoy, tratemos de recuperar esa memoria y esos vínculos de identidad hacia un país más noble, hacia un país más fraterno, más equitativo, más justo, más libre y más veraz. Yo los invito fundamentalmente a hacer una apertura del corazón hoy, una apertura del corazón que nos ponga a un lado los prejuicios que siempre mantenemos frente a lo diverso, frente al otro, frente al que es distinto a nosotros. Mantener esa apertura del corazón y entender que vamos a estar frente a un fenómeno, frente a una expresión cultural, músicas diversas, que eso supone estar frente a otra estética. No es desde lo bello que nuestros indígenas viven y hacen su música. Los pueblos nativos de América India han vivido el sonido para otras cosas. Entonces, despojarnos de un prejuicio, de una visión estética preconcebida y abrir el corazón, abrir la imaginación creativa para interconectarnos con esas realidades cósmicas, espirituales, energéticas, desde donde viven nuestros antepasados y nuestros pueblos actuales, su identidad que hace parte de nuestra identidad. Desde ahí vamos a vivir este espacio. Vamos a tener una charlita, algunos ejemplos y luego algún conversatorio corto para que ustedes puedan también hacer sus preguntas. Hay una cosa muy interesante y es que aunque la ciencia intenta definir cuánto tiempo llevan nuestros pobladores en América, todos ellos coinciden en una cosa: siempre hemos estado aquí. Este territorio nos lo dio el Creador, el Padre, Madre, Dios femenino, masculino, Espíritu de la vida, y esto ha sido siempre nuestro hogar. Independientemente de que nuestros habitantes hayan tenido unos ancestros de Mongolia,
desde el norte, del Pacífico, desde Alaska, desde... Lo importante es que ellos se saben y se sienten dueños de esta tierra, ¿sí? Podemos entender como unas grandes regiones de influencia sobre nuestros nativos, sobre nuestros aborígenes colombianos. Básicamente la región del Caribe, todos estos pueblos de Mesoamérica que según investigaciones se calcula que fueron cerca de 20 millones de habitantes, con grandísimos desarrollos de ciudades, de arte, de literatura, filosofía, astronomía, es decir, unos pueblos de un grandísimo desarrollo. Van a influenciar toda nuestra costa Caribe particularmente y parte del Pacífico nuestro. Igualmente están los pueblos que tienen que ver con el Pacífico, muy especialmente algunos pueblos mayas, los taínos de Centroamérica, van a influenciar particularmente la parte pictórica, lo que son los tejidos que hacen relatos de la vida. Tenemos también, de otro lado, la música, inclusive cantos de curación que hoy todavía están vivos en nuestros aborígenes, por ejemplo, entre los Emberá, Emberá Catío, Emberá Chamí, entre los Cunas. Tenemos la región andina con influencias muy importantes, inclusive anteriores a los incas. Por ejemplo, los araucanos que hicieron una resistencia todavía inclusive. Se ve en sus actividades y en sus esfuerzos por ser autónomos y por echar a andar sus proyectos comunitarios. Los al sur del continente, grandes pueblos tejedores cuyos tejidos, por ejemplo, se valoran tanto como los tejidos orientales, por ejemplo, como los tejidos persas. Igualmente, unas culturas antiquísimas de alfareros que trabajaron el barro con preciosidad y que todavía esa influencia llega al sur de los grupos colombianos. Estos grupos, estos tres, digamos, estas tres influencias anteriores a los incas, porque a nosotros solamente nos hablan del Imperio Inca, pero el Imperio Inca llevaba muy poco tiempo constituido cuando llegaron los españoles, cerca de 130 años, mientras allí abajo había culturas que tenían 800 años de habitar el territorio. Sin embargo, los incas reciben toda esta influencia y proyectan sus grandes ciudades de piedra, grandes constructores de puentes, de caminos, ciudades y caminos que llamaron la atención a los españoles, lo mismo que su sistema distributivo, su sistema social distributivo. Y estamos hablando de unos pueblos que fueron guerreros, pero que dentro de esa, digamos, ¿qué diría yo?, de ese sino humano de la guerra, lograban establecer unos regímenes sociales a veces mucho más coherentes y menos brutales que el nuestro. Tenemos también entonces una serie de influencias del lado amazónico. Muchos grupos habitaron la Amazonía de siempre. Se calcula que si los incas pudieron haber sido cerca de 13 millones, en la Amazonía pudo haber 2 millones de habitantes. Los hombres del agua, los hijos de la gran anaconda que se asimila a la Vía Láctea, donde
Es como si la Vía Láctea, bajara a la Tierra con todos sus ríos, con todos sus oquedales, y allí se hiciera la gran anaconda, espíritu del agua, espíritu que cuida y crea la vida, donde hay una unidad vital, prolífera entre tierra y cielo. En ese mundo se han movido nuestros aborígenes, cuidadores realmente de este hábitat. Sabemos que la Amazonía, por ejemplo, tiene cerca del 10% de toda el agua dulce del planeta, que provee el 40% del oxígeno que respiramos, que logra hacer un control grandísimo de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, tenemos un territorio vivo que nuestros indígenas han logrado captar, percibir, respetar, honrar muchísimo más que nosotros. En ese contexto nos vamos a mover ahora con una condición muy interesante, y es la cantidad de grupos y de habitantes aborígenes que todavía tiene nuestro país. Han sido 500 y pico de años de resistencia de diversa índole, desde la resistencia armada en defensa de sus tierras, de sus mujeres, de sus credos, de sus prácticas, hasta el invisibilizamiento para protegerse, para no ser descubiertos, no ser vistos, no ser depredados. Tenemos entonces, quisiera que miráramos los grupos indígenas que tenemos actualmente en Colombia. Fíjense, tenemos cerca de 100 etnias indígenas con 65 lenguas vivas que todavía existen, se han perdido muchas. Tenemos cerca de 1.300.000, casi 400.000 indígenas, 1.380.000 indígenas, de los cuales todavía 800.000 hablan su lengua. ¿Sí? Es nuestra realidad en Colombia, realidad que empieza a emerger con muchísima más fuerza a raíz de la Constitución del 91. Y ahora veremos por qué. Dicen que este territorio se pobló, como decía al principio, desde hace 15, 20 mil años. Puede ser más, realmente eso todavía está por averiguar. Destacamos aquí unas 13 familias lingüísticas que dan cuenta de esas raíces, de esos orígenes, aunque se mezclan enormemente las lenguas. John Landaburu, uno de los etnolingüistas más reconocido en el estudio de las lenguas indígenas, dice que hay lenguas tan lejanas unas de otras como el vietnamita del alemán, por ejemplo. Es decir, se juntan rasgos y partes de lenguas del norte, del sur, de la Amazonia, entre todas estas familias. Vamos a destacar entre estos grupos, particularmente entonces, las regiones de la Amazonía. Vamos a comenzar por ahí para mirar sus músicas, para una serie de cosas. La región atlántica, la costa, la región andina, tanto del occidente que toca al Pacífico, y la región surandina. A pesar de esta diversidad, vamos a la siguiente diapositiva para que miremos un poquito rasgos de identidad
Esto es muy importante porque a pesar de lo diversos que son los grupos, de que hay grupos todavía seminómadas, de que hay grupos absolutamente ya vinculados, digamos, a la, y personas vinculadas a la vida urbana, miremos que hay unos rasgos bien interesantes que definen sobre todo la manera de vivir, de pensar, de situarse frente al mundo. Lo primero, fueron dueños reales desde el Canadá, Alaska, podemos decir, hasta la Patagonia. Fueron los dueños de la tierra. O sea, que el desplazamiento forzado no es un fenómeno nuestro actual. Sí, es una cosa que ha venido siendo permanentemente, pero ellos fueron y se sienten dueños de la tierra. En relación vital, vital con el planeta. Es bien interesante. Pero estos grupos, a pesar de que algunos vivieron un poco aislados y que hay todavía grupos aislados que voluntariamente dicen no queremos entrar en contacto con el blanco. A pesar de eso, no solamente sienten que su tierrita, su pequeño hábitat de comunidad, sino que se sienten hijos y parte del universo. Y todo esto que estamos diciendo tiene que ver básicamente con sus expresiones artísticas, entre ellas la música. Saben que dependen de ese universo, que dependen de esa materialidad, que dependen de lo que comen, del agua que beben, que dependen del fuego, que dependen de lo que los entristece, de lo que los alegra, que eso es parte de la vida. Tienen una frase muy hermosa que circula casi que en todo este continente que dice: todo es uno. Es decir, uno es lo que como, uno es lo que pienso, uno es lo que hago, uno es lo que siento, uno es lo que amo. Dice: todo es uno, pero todo está vivo. Es decir, todo tiene energía vital, desde la ameba más pequeña, la piedra, hasta el corazón humano. Y eso es vital. Es decir, esa conciencia de la energía que somos y la energía que nos habita. Y observen cómo la física cuántica moderna empieza a dar cuenta de esa relación de energías, inclusive que durante mucho tiempo se han negado. Nuestros aborígenes desde miles de años atrás captaron esa existencia y esa relación. Una cosa bien importante, nuestros pueblos aborígenes de distintas maneras se saben hijos del espíritu de la vida. A nosotros los católicos nos han dicho, somos hijos de Dios. Algo que casi nunca logramos ni siquiera imaginar, que se nos pasó por las palabras. Pero nuestros aborígenes se saben hijos del espíritu de la vida y lo llaman de muy distintas maneras y hay muy distintas maneras de nombrarlo, de adorarlo, de vincularse con él, de agradecerle, y parte de eso vamos a escuchar ahora en la música. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos a la, digamos, a la vida, al posicionamiento de nuestros grupos aborígenes? Catástrofes climáticas, guerras interétnicas, fanatismo religioso, muchas veces entre ellos mismos han destruido la selva y su hábitat, como parece que su
ocurrió entre los mayas, por ejemplo, y donde los líderes religiosos no permitieron que mucha parte de la población tuviera acceso a este poder, por ejemplo. Lo que ha sucedido muchas veces con las religiones distintas en el mundo, católica, islámica, budista, lo que ustedes quieran. Lo que fue la invasión europea y lo que es hoy el capitalismo voraz. El Estado y la Iglesia católica, y ahora cantidades de, digamos, de iglesias con buena voluntad seguramente, pero han fragmentado aún más los vínculos originarios. Desplazamiento forzoso desde 1492 por todos los actores. Violencia liberal conservadora, terratenientes, narcotraficantes, paramilitares, minería, proyectos multinacionales, fuerza pública. Han sido víctimas de todos los actores. Hoy tenemos unos pueblos golpeados, unos pueblos confusos, unos pueblos que luchan, luchan, muy contaminados de todo este caos que hemos venido haciendo de la cultura occidental. Una cultura maravillosa, pero todo se ha convertido en cuánto vales, cuánto me das, cuánto te quito, cuánto, cuánto, cuánto. Es como si las personas hubiéramos desaparecido de ese universo. Observen cómo, con toda esa presión de todos estos actores, hemos terminado por pensar, indios, ah, esos pobres, indio ignorante, indio bruto, indio torpe, indio peligroso, indio enemigo. Fíjense qué distancia tan enorme tenemos de nuestros pueblos. Sin embargo, vemos una historia digna, inmensa, colosal detrás, y miremos unas características que definen a esos pueblos nuestros. La primera de ellas es la diversidad. Nuestros pueblos son inmensamente diversos en sus mitos, en sus expresiones, su música, su danza. Es decir, tienen diversidad de hábitats, diversidad de maneras expresivas, de lenguas, ¿cierto? Pero a pesar de esa diversidad, podemos ver que tienen unos rasgos característicos supremamente importantes. Tienen sus propias filosofías, pueblos con un sentido trascendente de la existencia, personas creyentes. Yo me pregunto cuánto en nuestra sociedad y de qué manera el poder expresar la voluntad de algo mejor se nos ha ido atropellando, se nos ha ido debilitando, ¿sí? Entre un capitalismo destructor de vidas de gente, un materialismo completamente obtuso, hemos llegado a tal lo mismo, creer o no creer. Nuestros aborígenes son personas que han profundizado en esa experiencia, en ese deseo humano, donde realmente han descubierto que pueden referirse a algo superior, a alguien. Y ahí es donde vamos mirando cómo, a pesar de tanta lucha, va habiendo logros importantes, logros en educación, logros en hacer valer su dignidad humana, logros en recuperación de tierras, logros en arte, logros en literatura,
que vamos a ver más adelante. Quisiera que antes de escuchar el primer ejemplo musical, miráramos un poquitico ese concepto de espiritualidad, que a veces lo confundimos con lo religioso, con el fanatismo, con la ritualidad vacía, ¿cierto? Fijémonos que realmente espiritual es aquella persona que siente que en su interior más profundo hay una esencia vital, ¿sí? Que subsiste realmente algo que alienta la vida. Eso es lo más importante. En un país que viene, yo no digo de 50 años de guerra, de mucho más años de guerra, decir que reconocemos el espíritu que alienta la vida es un punto de situarnos de una manera distinta en la existencia. Es situarnos en las perspectivas del arte, es situarnos en las perspectivas de una manera de ser diferente, de una manera de obrar diferente, del cuidado de nuestro pensamiento, del cuidado de nuestras acciones. Entonces es como reconocer la necesidad de esa disposición permanente para buscar lo que nos hace más seres humanos, lo que nos hace trascendentes. Y eso ha estado en nuestros pueblos aborígenes. Y son parte de esa identidad, de ese sentido que tendríamos que recuperar hacia una Colombia y hacia un mundo humano, libre y mejor. Entonces podemos mirar cómo esa relación entre creador, gran espíritu y el individuo y la comunidad va a regular muchas cosas en estos pueblos. Fíjense cómo nuestros pueblos reconocen, entre otras, la necesidad de una orientación espiritual. Educan a sus niños y jóvenes, los seleccionan como curanderos, como orientadores, como guías, como consejeros, como sabios. Sí. Todos necesitamos orientación y estos pueblos la han provisto y la han reconocido. De toda esta necesidad de conectarse con la vida y con la comunidad, que es un valor esencial en nuestros pueblos, surgen entonces muy distintos rituales, ¿sí? De muy distinta índole. Rituales para recordar la creación, el creador, rituales para agradecer, para despedir a los muertos, rituales para recibir a un amigo, muy distintos rituales, llenos de sentido. Vemos entonces dentro de todo esto, digamos, dentro de los rituales, cómo van a ser de importantes los símbolos. Es decir, no es el rito, como nosotros muchas veces vamos a la misa o al bautismo o al entierro de alguien. No, es eso qué significa en mi vida, en la tuya, en la vida del grupo, de la comunidad, de la familia. O sea que esos rituales están llenos de símbolos en las formas de cómo se da baila, en las figuras que adornan sus instrumentos, sus, digamos, utensilios de uso ritual. Nosotros, fíjense que nos hemos empobrecido enormemente en ese sentido. Inclusive se nos vuelve un peso la ritualidad. Vamos a mirar, por ejemplo, cómo entre estos rituales se usan las plantas sagradas,
Sí, se usa el yajé, se usan los hongos, se usa el palo de San Pedro, se usan muchas cosas, pero fíjense que se usan dentro del marco de una cultura, de toda una historia, de toda una relación con mi familia, con mis antepasados, con mi grupo social. Muy distinto al uso, digamos, de las drogas, de los psicotrópicos, como se hace en nuestra sociedad, que es para evadirnos, porque no soportamos muchas veces el impacto de toda esta locura. Allí es distinto, porque además está la orientación de quienes conocen la psicología de su gente, de quienes conocen sus valores ancestrales, de quienes los impulsan, de quienes orientan sus dietas, por ejemplo, alimentarias. Yo he conocido personas que las han llevado a una ceremonia, por ejemplo, de yajé, sin ninguna orientación y que han quedado psicológicamente mal durante meses y años. O he conocido, por ejemplo, personas a las que no se les ayudó a entender que necesitaban guardar una dieta, a consumir o a dejar de consumir ciertos alimentos para que el uso de plantas sagradas no las afectara. Fíjense qué lejos estamos de esos contextos. Miremos entonces cómo la música, donde en música y danza muchas veces se utilizan estas plantas y estas dietas. La música para estas comunidades, ojo, vamos a mirar la diapositiva número 9, no es un artículo de mercado, no ha sido, empieza a hacerlo, pero básicamente la música y la danza son parte de la vida cotidiana, ¿sí? Sin ellas hay muchas cosas que no se pueden hacer en las comunidades, porque falta la fuerza, porque falta el sentido. Para nosotros la música, tenemos con qué pagarla o no, se volvió un pasatiempo, pero para ellos no es entretenimiento, ¿no? Es una manera, un lugar de encuentro, de expresión, de reconexión con ese mundo, con esa historia, con esos afectos, con esos valores. Entonces la música vale por lo que ella significa y por la reconexión que logra proporcionarle a las personas dentro de una cultura que todos comparten y comprenden. En ese sentido, la música cumple distintas funciones. Vamos a ver ahora qué funciones puede cumplir, ¿sí? Según las necesidades de cada comunidad. Se aprende por imitación, no se aprende en conservatorios, pero sí se aprende por la instrucción de especialistas, ¿sí? Lo mismo que la danza. Lamentablemente, fíjense que no fue campo de competencia. Ahora en esta sociedad de mercado es lo primero. Yo tengo que ganarme la vida y yo tengo que estar por encima y competir con. No fue entonces objeto de mercado. Y en muchas comunidades no lo sigue siendo. Es simplemente un alimento vital como puede ser para nosotros. Sí, la comida, el comer o el beber. La danza, entre otras cosas, tiene la misma significación, solamente que ellos dicen que los movimientos de la danza, muchas veces vinculados a los animales, los pájaros, las serpientes, los mamíferos, que la danza sana, porque hay una conexión vital del cuerpo que se mueve entre la tierra y el cielo. O sea que para ellos la danza es inmensamente sanadora. Vamos a mirar entonces lo que pueden ser todas estas prácticas instrumentales y musicales de nuestros grupos aborígenes.
Vamos a empezar entonces por la Amazonía y vamos a hablar de un instrumento emparentado con los instrumentos de mayas y aztecas, con los teponaztli, que son tambores de madera, grandes tambores de madera con sonidos de distintas alturas. ¿Sí? En este caso vamos a ver el maguaré o manguaré macho y hembra. ¿Por qué maguaré macho y hembra? Porque justamente la pareja humana para ellos en las especies y en la especie humana es esencial, hombre-mujer. Este instrumento lo hacían los jóvenes demostrando que eran capaces ya de ser adultos, de tener una compañera, y lo construían a punto de fuego. Los maguarés macho y hembra son instrumentos que se utilizaron en la Amazonía por los grupos Bora, como en este caso, con los grupos Huitoto, por ejemplo, para enviar mensajes de distinta índole, ¿sí?, en la selva. En este caso, los instrumentos simbolizan el pecho del hombre y de la mujer, y este indígena Bora va a hacer un toque que llama a avisar que hay pesca, que hay comida a otros grupos vecinos. Vamos a ir entonces a este ejemplo. Fabricaban, como les digo, los hombres varones, era un signo de virilidad, de ya soy un hombre adulto. Pasamos entonces a mirar el yurupari, las trompetas sagradas de algunos grupos amazónicos, también símbolo de la virilidad. Yurupari es un ser mítico, el ser creador, ¿sí?, que igual que en el cristianismo, nace de una virgen. La virgen comió del fruto prohibido, es algo parecido a lo del cristianismo, solamente que Yurupari es enviado por el sol. El Yurupari entonces es un ser de trueno, un ser de fuego, un ser que no deben verlo las mujeres. Una antigua leyenda decía que las mujeres le arrebataron el yurupari a los hombres y que durante mucho tiempo fueron las amazonas las que rigieron el territorio. Vamos a mirar ahora cómo entonces este instrumento surge de los huesos, de las cenizas de ese líder yurupari al cual lo asesinan en la comunidad, y de cada uno de los huesos van creciendo palmas y de cada agujero va saliendo sonido. Es un instrumento, como decía, en este momento prohibido para las mujeres, cuya función en este caso es celebrar la creación, agradecer al Dios creador, recordar las normas para la convivencia. Es un instrumento que regula esas ceremonias donde sobre todo los jóvenes adolescentes son instruidos por los ancianos, los sabios y los mayores en cómo deben comportarse, en cuándo deben casar, cuándo no deben casar, en cómo deben tratar a sus mujeres, cómo deben tratar a sus hijos, cuáles son las normas de jerarquía en las comunidades.
O sea, vamos a escuchar, son unas trompetas que usan algunos grupos amazónicos, básicamente la usan, por ejemplo, los Ticuna en el Amazonas, la usan otros grupos. Vamos a escuchar, estas trompetas son muy similares a ciertas trompetas que se usan, trompetas vegetales que se usan en países del Asia, particularmente en la India. El instrumento tiene una función y es garantizar la primacía o la autoridad mayor en el varón, ¿sí? Es como su, digamos, su significado mayor. Hacen algunas ceremonias como el Dabukuri, donde vamos a mirar enseguida, cómo al final llaman a las mujeres a compartir el alimento y a otras personas. No deben asistir sino parejas adultas a este tipo de ceremonias. Vamos a escuchar ahora entonces el yapurutú, las flautas sagradas, ya no trompetas, sino grandes flautas sagradas, ¿sí? Que se utilizan, se tocan entre las dos tubos, porque son flautas que no tienen agujeros, funcionan con los armónicos, con la ley de armónicos, entre los dos tubos forman una gran flauta. Sí, son flautas también macho y hembra, que puede tener el macho cerca de 1,60, la hembra unos 1,50, y mezclan los sonidos para construir melodías de distinto tipo. Vamos a escuchar entonces ahora los yapurutú. El grupo que los tiene en este momento es el grupo de los Tucán. Pasamos a la siguiente. Observen que empiezan los mayores con una salmodia muy parecida a lo que se hace en muchos rituales asiáticos, sobre todo del sudeste asiático. Oigamos un pedacito de este bambuco. Quiero que veamos unas diapositivas finales. El círculo para ellos, para muchos grupos indoamericanos, es símbolo de la igualdad.
bailes de estos se hacen en círculo, todos están a la misma distancia del centro, no hay un principio, no hay un final, es lo que significa la comunidad como garantía de la vida. Vamos a ver algunas diapositivas finales, algunas reflexiones que creo que valen la pena. Miremos lo que es como la realidad actual de los grupos indígenas. Es la Constitución del 91 donde se visibilizan los grupos, ellos participan en las mesas que gestaron la Constitución. Pero eso no es gratuito. Para llegar allí hubo líderes, hombres, mujeres, desde la historia de la Gaitana. Luego Manuel Quintín Lame, que fue un hombre, un luchador del pueblo Nasa que vivió en el siglo XX. Este hombre estuvo 27 veces preso por defender las tierras que él sabía que eran de sus antepasados y que les habían arrebatado. O sea que en este momento se han ganado una serie de posibilidades a base fundamentalmente de lo que es organización política de los pueblos indígenas, que se comienza a concretar en la década de los 70 con el Consejo Regional Indígena del Cauca. Luego hay consejos regionales en distintas partes del país. Empieza a haber, digamos, el reclamo de sus territorios, reclamo con títulos que venían desde la colonia, reclamo con toma de tierras que ellos sabían que habían sido arrebatadas por distintos actores. Luego, en este momento hay 720 resguardos indígenas en el país. Se va consiguiendo autonomía, formas propias de gobierno, se va teniendo representación, digamos, y posibilidad de concertar con el gobierno en temas como la salud, la educación, las negociaciones que hay que hacer en este momento. Fíjense las políticas mineras arrasando con los páramos, con los recursos vitales, con los territorios indígenas, los proyectos de grandes autopistas, grandes carreteras, todo lo que son macrocultivos. Ellos están en este momento con una actitud absolutamente presente, y no solamente en Colombia, es en todo el continente, donde empieza a haber un resurgimiento de esa identidad indígena. Tenemos una gran desinformación, todos somos víctimas, nos quedamos casi que exclusivamente con lo que nos dan los medios de comunicación. Los pobres medios de comunicación que tendrían un papel soberano en la construcción de este país, pero que no se logra dimensionar lo suficiente. Lo que se pide básicamente es un diálogo de iguales, unas políticas de desarrollo sostenible que beneficien a todos por igual. Esa es realmente la lucha en este momento. Podríamos tener como algunas conclusiones de esta charla, y es básicamente los aportes multiculturales que tendríamos que aprovechar en este país. Cuánto por conocer, muchachos, muchachas, cuánto por estudiar. Ustedes no saben los vacíos que hay en lenguas, todavía en historia, en organización, en educación, en defensa de los territorios, en conocimiento de las fuentes alimentarias, en el aprovechamiento del arte indígena, de la literatura, de la mitología. Miren, por ejemplo, un mito como el de Yurupari, que es un mito mayor, apenas se ha rasguñado, ¿sí? Pero estudiamos entonces lo de afuera, porque lo de afuera es importante, y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar en un momento de recuperación de esa nuestra identidad. Finalmente, quisiera que miráramos tres testimonios que nos merecen todo el respeto, que es una declaración de Naciones Unidas reciente.
Fíjense que la esencia ahí es la tierra, ese recurso vital con sus fuentes hídricas, con su oxígeno, con su flora, su fauna. Tierra es esencial ahí. Miremos ahora qué dice el Papa Francisco, cuya encíclica reciente básicamente habla de una ecología planetaria y social. ¿Cómo cultivar nuestras sociedades? ¿Cómo cuidar nuestras sociedades? ¿Y cómo cuidar juntos lo que necesitamos para la vida de todos? La casa común, la tierra. Finalmente, Noam Chomsky, uno de los estudiosos y de los científicos grandes que hay de las lenguas del planeta, del estudio de las sociedades. Una lengua, mi gente, una lengua es la manera como yo me ubico en el mundo. Cuando una lengua se acaba el conocimiento de un grupo humano. Y las lenguas deberían ser siempre vivas. O sea que con toda la cantidad de lenguas que se han acabado en el continente, se han acabado los conocimientos valiosísimos que deberíamos tratar de conocer y de apropiar y de compartir. Esto dice Chomsky sobre la realidad, no solamente aborigen, nuestra. Yo les agradezco infinitamente su presencia.